¡Qué buena tarde! Alegría en el corazón. ¡Qué buena tarde! Para compartir con vos. ¡Qué buena tarde! La fiesta ya comenzó. ¡Qué buena tarde! Alegría en el corazón. ¡Hay que disfrutar! ¡Hoy! ¡Jueves! ¡Qué lindo! ¡Jueves! El primer jueves de noviembre. A mí nadie me avisó que había que venir de rosado. Sí, el primer jueves es que de noviembre. Hoy es 9 de noviembre, le entendí que hoy era 1 de noviembre. Uy, hoy es Día de Muertos, ¿verdad? Hoy es Día de Muertos en México. Saludo para todos los mexicanos que están celebrando por ahí el Día de Muertos, tanto que lo celebran aquí en Costa Rica como también en cualquier parte del mundo. Un beso gigante para todos ustedes. Y recuerden que ya están activas nuestras redes sociales. Ahí las tienen en pantalla para que dejen sus saludos, su reporte de sintonía, porque lo vamos a estar leyendo absolutamente todos. No le llegó el correo, ¿verdad? A mí no me llegó el correo. No le llegó el correo, nada, ¿verdad? Estoy triste. Estoy no muy le llegó triste. El correo el día Nati, de hoy. Nati, vieras qué falta que habías hecho todos estos sí, días. Sí, mi amor. Pues, mucha. Denme un abrazo. Mucha. Ay, qué lindo. No, pero ¿quién dijo Gillo? ¿Quién habrá dicho? Yo sí vine los lunes ahora. Ya el lunes sí vine. Ya el lunes sí vine esta semana. Pero bueno, arrancamos esta programa. Escúpalo, mi amigo, escúpalo. Con la sección de maquillaje. Voy a tomarme un cafecito. Vaya, a ver. Ayer. Estamos listas y preparadas sí. Porque hoy vamos a hablar de mis temas preferidos, el maquillaje. Pero un artista muy especial, Mari. Tips de famosos con Miriam Hernández. Me encanta. Hoy vamos a revelar los secretos de Miriam Hernández con su bronzer. ¿Ok? ¿Usted sabe qué es bronzer, Nati? Porque, a ver, a veces nos equivocamos y creemos que el bronzer es lo mismo que el contorno. ¿Es este? Ajá. Bueno, voy a decir lo que yo pienso. Ok, ok. Pero ya usted me botó mi teoría. Porque yo pensaba que era lo mismo. Su argumento. Exactamente, yo pensé que era lo mismo. A ver, vean. Es muy importante no confundir el bronzer con el contorno. Ok. El contorno siempre va a ser más gris. Vean este que yo tengo acá. Ven este colorcito que se ve más grisecito. Ajá. Y ven este que se ve más chocolatito. Okay. El bronzer va a ser todo lo más cálido, más chocolate. El contorno es el tono más gris. Vean que aquí en esta paleta, que de hecho traje mi paleta, la que yo uso siempre, para que ustedes vean que no les miento. María, uy, es buenísima. Mariana, ¿tú también? Sí, Fer también la usa mucho. Demasiado fan de esa paleta. Pero vean que el bronzer está de moda. Este es el contorno que ven, chicas, que es más gris. Ajá. Y ven que este es el bronzer, que es el que está más gastado, sí. Por cierto. Ajá. Y es más chocolatito. Entonces, no lo pueden confundir. Contorno es más grisáceo. El bronzer siempre va a ser todo esto que es más chocolate, ¿ok? Ya notaron que Mariana usa demasiado bronzer. Esa paleta, exacto. A ver, atención. ¿Cómo se aplica el bronzer y qué efecto nos va a dar? Bueno, nos va a dar un poquito de oscuridad y nos va a cortar facciones. Me dicen que hay una foto, Mari. Sí, hay fotos de Miriam Hernández porque Miriam Hernández siempre usa bronzer. Ella no usa contorno. Si usted ve las mejillas de Miriam, como están viendo en este momento, ella siempre utiliza tonos chocolate en su rostro. Entonces, vean, técnica para quitar la papada. ¿Quién tiene papada? Levante la mano. Yo, M2 para llevar. Ok. No, ya tiene una, ¿para qué quiere otra? ¿Cómo la vamos a disimular con bronzer? Vean qué fácil. Voy a agarrar mi bronzer y lo voy a poner en este hueco. Atención, Eduardo. Abajo, vean, pongan atención. Agarro el bronzer y lo voy a aplicar en este huesito. Sí. Vean, ahí tenemos las fotos ahorita, Mari. De Miriam. Vean Miriam. Siempre va a utilizar tonos chocolates en su rostro. ¿Cuántos años tiene ella? Bronzer. No sé, pero qué linda. Que alguien nos diga cuántos años tiene. Ya les averiguo. Gracias, María Miriam Fernanda. Vean la piel de ella, siempre se ve bronceada. Entonces es muy importante, no usa grises como el contorno, sino usa bronce. Ok, ¿cómo quitar papada? Vean, voy a aplicarlo en este huesito, el bronzer, y voy a empezar a difuminar hacia abajo. 56 añitos. ¿Qué voy a crear? Con esa piel de muñeca. Piel de muñeca, exacto. ¿Qué voy a crear con este efecto de oscuridad? Voy a hacer que cuando me tome una fotografía o un video, esta parte se vea más oscura. Y adivinen qué van a disimular, amigas. La papa. A ver si es cierto, ¿qué es así? Porque yo no ando. A ver, o sea, vean. Uy, sí. Vean la mía como se sale. Lipopapada con bronzer.
No, no, pero si es en serio, Mari, vea. No, de verdad. Y usted se toma una foto y esta es oscuridad. Entonces parece que usted no tiene papá. Esto es ahí donde nos engañan, ¿verdad? A ver, ajá. Claro, vaya, quítese luego toda. Después, a ver, después, cuando después, de verdad. Fue la realidad. Después, a la piscina, chao. Mi amor, ustedes nos aman así. Son truquitos, sí. Sí. A ver. Las que tenemos mucho cachetito, ¿cómo quitar el cachetito? Efecto lifting, vamos a aplicar el bronzer, vean siempre, hacia arriba, nunca recto. Entonces lo aplicamos y lo difuminamos siempre en circulito, ¿ok? Hacia arriba, y eso lo que va a hacer es perfilar y marcar muchísimo más el pómulo para vernos como que no tenemos tanto cachetico, ¿ok? Si tenemos mucha frente, Nati, o la tenemos un poquito amplia, la podemos disimular también con bronzer. Voy a agarrar mi bronzer y voy a empezar a aplicar alrededor, por toda la circunferencia de mi frente, un poquito de bronzer. Secreticos para disimular lo que tenemos. Me encantan. Y así se ahorran $3,000. Eso es buena. Así que ahorra. Y la nariz, vean, si la tenemos muy gruesita y la queremos perfilar y hacer una rinoplastia perfecta con el bronzer, usted agarra su bronzer, usted estripa bien esta brochita y usted se va a hacer dos líneas como un 11 en la nariz. Al ladito, en el puro huesito, bien pegadito, porque si usted lo hace saliéndose, se le va a ver más amplia. Entonces, bien pegadito y vea, o sea, Natalia, enseñe su nariz, usted que lo tiene. Yo siempre me hago ese efecto. Igual Nati tiene la nariz súper delgadita, pero poner bronzer a los lados siempre va a hacer que la nariz se vea muchísimo más delgada. Si pueden ver, aquí arriba está más blanquito y aquí más oscurito. Eso es para hacer el efecto rinoplastia. Y me ahorré $3,000. Exacto. Ay, llevamos un montón. Bravo. Muy bien. Entonces, hay que ahorrar todo lo que se pueda. Estamos en momento de Navidad y correr. El bronzer es un éxito. Y a ver, vienen muchísimas presentaciones. Viene así solito, como lo podemos ver acá. O viene así. A ver, voy a enseñarlo por acá para que lo puedan ver. Ajá. O viene también acá, vean. Vean que. Vean, Nati. Ay, estos son diferentes, pero Mari. Vean qué éxito, porque Nati decía la luz que se da en la nariz. Con esta paletita se da luz y oscuridad en la nariz para poder lograrlo. Es que esas dos paletas son distintas, yo pensé que era la misma. Exacto, o también vienen estas presentaciones que prácticamente esta paleta tiene de todo, ¿verdad? Que tiene rubores, iluminadores, tiene bronzer, tiene contornos. Pero entonces podemos encontrarlo individual o en paletas. El bronzer, amigas, no nos puede faltar en nuestra vida. Para nada. Ser mujeres bronceadas, todos sí, con Caramagui. Ahí tienen en pantalla las redes sociales en este momento para que lo busquen. Tanto Facebook, Instagram, como en TikTok. Ahí van a encontrar todos los consejos para que ustedes los puedan repasar, los puedan ver de otra manera. Sí. Además de eso, en pantalla tienen el WhatsApp para que hagan sus pedidos a todo. Costa Rica, yo las extrañé mucho. Hace 3 semanas no venía, así que voy a regalar bronzer. ¿Quién será? ¡Eso, Mari! Fotos, Mari, quiero bronzer para hacerme la rinoplastia y hoy se llevan todos los bronzers. Me encanta, ya saben, ingresen a las redes sociales a participar. Continuamos con más. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mari? Gracias a Dios, muy bien. La verdad es que yo conocía las compresas normalitas, así como esta, digamos, o como esta, pero veo que traes un montón de estilos diferentes que nos pueden ayudar montones. Claro que sí, quiero presentarles mi emprendimiento. Estas miden 50 centímetros por 20. Ok. Y se puede poner en el vientre, en la espalda. ¡Qué éxito! Cualquier lado. Sí, bueno, yo les voy a decir a las chicas en esos días del mes cuando no aguantamos el dolor de ovarios, este funciona a montones. Me imagino que este funciona a montones. Pero lo que te quería preguntar es qué es lo que llevan adentro, porque huelen además delicioso y tienen como un sistema, por decirlo así, relajante. Sí, tienen lavanda, eucalipto, tienen romero, juanilama, zacate de limón, hierbabuena, y menta. ¡Qué delicia! Entonces sirven para sentirse relajados, para abrir vías respiratorias, sirven para los dolores como artritis, artrosis, musculares. Ya, justamente le iba a hablar de ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, las personas que tienen artritis se quejan muchísimo del dolor en las manos, precisamente. Y estaba viendo los guantecitos que tenemos acá. Oh, estos se calientan. Éxito. Estos se ponen en el microondas. Como 2 minutitos y se usan para descansar y les alivia el dolor de las manitas. Ok, y además puede funcionar, no sé, si hay personas que trabajan o las personas que hacen ejercicio y que de repente no aguantan las manos, ¿verdad? Se pueden utilizar también como para, porque las manos también se inflaman.
Sí, correcto. Y también tenemos botas para las personas que trabajan de pie o los que tienen alguna lesión y les duele los tobillos. Me voy a meter aquí, disculpen. Venga, venga. Y buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Puedo hacer un comentario? ¿Me permiten? Claro. Para mí, vea, escuche, páreme la música. Páreme la música. Este producto a usted se le va a agotar. Sí. Yo nunca había visto, aquí hemos visto diferentes tipos, nunca había visto las botas que están cargaditas. ¿De qué es lo que tiene, perdón? Tiene menta, manzanilla, lavanda, eucalipto, zacate, limón. Se le va, música, ahora sí ya quiero hacer música, perdón. Se le van a agotar. Estas botas, usted ya las va a buscar en este momento en esas redes sociales. Va a decir, vi las botas, en qué buena tarde, las necesito. Qué rico, es que tienen como además las semillitas. Y uf, qué imagínense éxito. Los pies cansados, uy, sí. Con esto caliente. Se le van a agotar, acuérdese de mí. Sí, sí, se le van confirmo, a agotar. Confirmo. De igual hecho, se calientan y se utilizan así. Exactamente, se usan para descansar para la noche. ¿Cuánto tiempo? Porque les voy a contar una anécdota. Yo una vez metí una almohadita de esas, pero mucho tiempo se me cocinaron las semillas. Ah, esa es buena. ¿Cuánto tiempo? Se empieza como por 2 minutos, okay. Y uno va probando a ver, porque eso depende de cada microondas. Ok, sí, yo lo puse 5. Sí, sí, chao. Ahora queremos rifar una de estas almohaditas en nuestras redes sociales. Entonces, para que el que gusta participar y obtener información. Ajá. Vemos las redes sociales también, ¿verdad? Ahí en pantalla las estamos viendo para que de una vez ingresen y digan, bueno, este me puede funcionar a mí, a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía o a cualquier persona que tengamos en casa. Se enamoró Gillo de las botas. Sí, sí. Están espectaculares, están de verdad espectaculares. Que sí. Le aseguro que va a ser el producto de temporada de su empresa. Estas botas están increíbles, chinese. En este momento usted dice, bueno, después me averiguo. No. Mándele ya el mensaje porque también le aseguro que pues va a haber mucha gente pues tratando de conseguirlas y para que ustedes también se la hagan llegar, ¿verdad? Sí, claro que sí, porque en diciembre la gente las busca para regalos. Son chivísimas. Diferentes, es un regalo un muy regalazo. Útil. Ah, es correcto, sí. Y hacemos envíos a todo el país. Ok, eso es lo mejor. Bueno, increíble, yo te agradezco montones porque realmente estos no son solo soluciones para las personas que quieren relajarse, sino para esas personas que tanto dolor sufren a veces con ciertas enfermedades y que es súper importante, la fibromialgia por ejemplo, que produce muchísimo dolor en los brazos, la migraña, la rinitis. Exactamente, cuando hay congestión aquí, ese funciona perfecto para cuando tenemos congestión nasal, y etcétera. Así que muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y bueno, ya lo saben entonces que vamos a rifar esta, ¿verdad? Cualquiera de estas dos, usted escoge el diseñito. Vean qué bonitas que están. Ahí está. Mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenísimo. Y hablando de relajarse, hay una pareja que necesita relajarse realmente, Mari. La de Poncho y Gaby, que tienen una situación más. En este jueves vamos a verla y a disfrutarla. Este bombillo es el que hay que cambiar. Sí, ese está quemándose. Ay, Ponchito, hazme un favor, mi amor. Cámbiame este bombillo, esa luz se me está quemando. Ahora resulta que no solamente me toca encargarme del jardín, sino que como soy el hombre de la casa, también tengo que cambiarle el bombillo a la lámpara. Ay, Ponchito, si tanto te pesa, no te preocupes. Si te pedí el favor es porque vos sos más alto que yo. Pero si no, no te preocupes, yo puedo ir y traer la escalera y yo misma cambiarlo. No te preocupes. No, ya, bueno, está bien. A ver, dame. Yo me encargo de cambiarlo. Pero anda y le echas un ojito a la lasaña que tengo en el horno. ¿Qué? Ahora resulta que no solamente me toca ir al supermercado a traer las compras, sino que también, como soy la mujer de la casa, me toca ir a meterme a la cocina. Yo no quise decir eso, pero... ay. Amor, mejor yo me encargo de la lasaña. Andamos por la escalera. La barbería es un oficio antiguo que ha existido durante siglos en diversas culturas alrededor del mundo. Se dice que su origen se remonta a la antigua Mesopotamia, donde encontraron herramientas de afeitados que datan del 3500 a.C.
En el caso de Costa Rica, las barberías se han convertido en un espacio de encuentro para todas las generaciones y que ha trascendido a los años. Gracias a nuestros abuelos, el cortarse el cabello o arreglarse la barba era la excusa perfecta para pasar horas entre chistes, lecturas y tertulias. No importaba si se trataba de un espacio improvisado en una casa o en un local, si el asiento era una banca de madera o la acolchada silla giratoria, lo importante era la habilidad y la destreza del barbero. Vestidos con sus batas blancas, estos eran considerados verdaderos maestros del uso de las máquinas, navajas, tijeras y brochas para el jabón. En la actualidad, esta es una profesión en completo auge y que va mucho más allá del cuidado del cabello y de la barba en los hombres. Ahora también se especializa en distintos tratamientos estéticos y cuidados enfocados en los caballeros. Hace algunos años, las barberías eran lugares donde acudían nuestros abuelos y padres para cortarse el cabello o arreglar sus barbas, mientras leían el periódico y conversaban. Hoy, son espacios que crean tendencias y apuestan por el bienestar integral en los hombres. ¡Dedito! Como el chavo. ¿Pasó? Un poquito de este lado. ¡Mígaro! Un poquito de este lado. Pero bueno, ¿cómo amanecieron? Muy bien, Enríquez. ¿Qué dicha? Cuénteme un poquito y con toda la alegría. Sí, con toda la alegría. Buenos días, Natica. Buenos días, Gigito. Y buenos días, Marifash. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy yo vengo a hablar de los barberos de antes, ¿verdad? Para que ustedes, porque yo tengo que ir así, ¿verdad? Dele, ¿sabe qué significa el Paul Barber que están fuera siempre las barberías? Es el que tiene como una bandería, como colores. ¿Ese? Ajá. ¿Qué color es? Blanco, rojo y azul. Conoce. ¿La bandera cuál? De Costa Rica. Ah, y de Francia. Y de Francia. Sí, pero es que de Costa Rica. Pero bueno, yo les voy a explicar. Antes era blanco y rojo. Ajá. ¿Verdad? Porque el rojo representaba lo que era la sangre. Porque antes le decían barberos y los odontólogos era algo como similar. Ay, sí, es cierto. ¿Sabía? Es cierto. Estudié. Esa es buena. Estudié. Y eso sí. Pero le pusieron el azul para diferenciar de los odontólogos. Porque el azul significa patriotismo por las Américas. Oh. Estudié. Copiando, pero me merezco un beso ahora. Ahora se lo damos, entonces. Ahora se lo mandamos por WhatsApp. Pero es más, les voy a contar una cosa. A mi pequeñito me llevaban a Heredia a la juvenil. No sé demasiado famosa. Que es Heredia. Pero demasiado famosa, había fila para entrar a la juvenil. Es más, les mando un gran abrazo si todavía existe. Pero digamos, todos los que somos de esa zona de allá, donde nos cortaban el pelo era en la juvenil de Heredia. Los hombres se cortaban ahí el pelo. Ahí nos cortábamos. Bueno, no sabía. Y lo otro es que después mi papá me llevaba de un barbero que era en medio de unas mesas de pool. ¿En dónde? En Heredia. O sea, estaban jugando pool los señores y mi papá me llevaban de... Bueno, antes las barberías solamente iban los hombres. Solamente iban los hombres, ahora van las mujeres también. Pero siempre los barberos eran solamente hombres, ¿verdad? Y que también ahora hay mujeres así con todo ese estilo de la barbería también, ¿verdad? Divinas, que ahora son carguísimas. ¿Usted sabía cómo era esto? No, ¿cómo es eso? Esto era de madera y de, ya le voy a decir, es que me malvía. De madera y cuero. Ay, sí. Y esto es del clásico. Que el piñón esto, que era muy, muy fuerte, ¿verdad? Que era bien grueso. Porque esto se hacía para atrás con esta palanquita que está aquí. ¡Oh! ¡Veo cómo estoy, Gillo! Pero eso no está muy pequeñito para no sentarse, ¿oíste? Ya, ya va, mi amor, esto es una muestra. Una réplica. Ah, una réplica. Y esto que era para sacudir la barba. ¿Usted sabe de qué tipo de pelo es este? ¿De qué es? Caballo. De conoz. Huepuña, Fesh. Un abrazo. ¿Sabes, está güey? Yo dije, ya le agarró a las mechas. Pensé que se iba a pelear. Sí, yo también tuve. Te amo, pues, yo te he extrañado. Vea yo esto. Te amo. Esto entonces es... Eso es para sacudirle la ropa al caballero cuando le caen los pelos. Eso es pelo de caballo también. ¿En serio? Sí, y antes las maquinitas tenían cordón, ¿recuerdas? Sí, todavía hay algunas que se conectan. Es pero yo le digo una cosa. Los barberos de antes, los profesionales, ¿verdad? Ajá. Siempre usaban lo que era la tijera. Venga, Gillo, para hacer una demostración. Uy. Venga, Gillo. Chica. Gillo, para hacerle... No, pues no lo va a cortar. Ah, ok. Ok, ¿qué bueno, me pongo? ¿Me pongo aquí así? Sí, aquí. Ay, entonces, llegaba así. ¡Bim, bim, bim, bim! Uy, la oreja. ¡Bim, bim, bim, bim! ¿Cómo hacía? ¡Bim, bim, bim, bim! Ok. ¡Bim, bim, bim, bim! Y le quedaba perfectísimo. Tengo que decir que más de una vez, chiquitito, sentí que me rozaron la oreja y me dieron un pellizquito. Pero jamás.
pero usted chiquitito no podía hacer ningún desmadre. Naga mates. Y vea, también mate. La navajilla, eso es un clásico. Pero Edwige, usted me trajo un profesional, ¿verdad? Le voy a contar a quién me traje. Que era un compañero de mí del kinder que siempre estuvo enamorado de mí, pero está celoso porque dije que usted era el esposo mío. ¿En serio? Me da mucho miedo. Vamos donde él entonces. Vámonos. Vayan. Hoy, Vicente, Sergito. Sergito se llama Sergito, compañero mío. Gillo, mi esposo, Sergio. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Qué Buena Tarde. Están en plena labor, así que Sergio, contanos un poquito porque esto es toda una tradición también, ¿verdad? Lo de la party es todo un arte. Cuéntanos un poquito acerca de los implementos y qué de lo que se usaba antes todavía ustedes lo siguen usando, tal vez a lo mejor de una manera más moderna. Bienvenido. Gracias. Sí, claro, por supuesto, como ustedes pueden ver, el barbero está haciendo un corte tradicional. Siempre, desde el inicio, se ha utilizado lo que son peines, cepillos, peinetas, tijeras, y ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo, las tendencias. La barbería clásica se mantuvo como hasta 1960. Ajá. Ya. Después de ahí, gracias al grupo Los Beatles, ellos por su era hippie y todo, se dejaron el cabello largo y las barberías prácticamente en ese momento no se extinguieron, pero bajaron. Por ejemplo, esto, si lo voy a mostrar a cámara, no te preocupes, si me puedes explicar, esto es como más vintage, ¿verdad? Que es como de las antiguas, ¿verdad? Ajá. Esto es una máquina shaver. Ajá. Las máquinas shaver antes se utilizaban con cable, ahora son inalámbricas. Son máquinas que se usan para hacer rasurados al ras de piel, en vez de la navaja. Ah, ok, entonces es bastante profundo, digamos. Bastante. Entonces te va a quitar por ahí el asunto. Las barberías. Antiguamente dicen que incluso negocios se cerraron en las barberías. Era todo también una parte social, ¿verdad? Era todo un evento social ir a la barbería, encontrarse a los amigos y pasar un buen momento por ahí. Y hoy en día todavía la gente ya se sigue reuniendo y como que otra vez ha vuelto como esa tipo de barbería clásica, pero con notas modernas, ¿verdad? Y como un club de hombres. Un club, exactamente. Por acá, con respecto a las máquinas, han tenido su evolución también, ¿verdad? Me imagino. Aquí voy a dejarlas aquí, ahí se van a ver. Exacto. Las máquinas, como tal, como estábamos explicando, ahora un 90% de las máquinas del mercado se venden sin cable. Ok. Inalámbricas, para mayor comodidad del barbero y así el cliente. En muchas ocasiones, como contabas vos, te rozaban con el cable, se enredaban en las piernas. Sí. Era todo un caos. Esto ha dado más versatilidad, más agilidad, más velocidad a la hora de que el corte quede mejor. Y también yo quería decir que también no solo el equipo, sino que también los cortes y las barbas también como que se han retomado los clásicos, ¿verdad? Como que ya la gente está también haciéndose. Exacto. Sí, como te estaba comentando sobre la era, llegó la era hippie, el cabello largo, luego de ahí pasamos a los 90s y ya en los 90s empezó, no sé si te acordás de un término metrosexual. Ajá, el metrosexual. Era el hombre que se quitaba la barba, rasurado completo, cabello, ya cuando entraron los futbolistas como David Beckham y todo eso, con nuevas tendencias de cortes, empezó una era como de moda en las barberías. Y ahí fue donde se mezcló la parte de estilismo, pero se bifurcó. Estilistas, barberos. Y hoy por hoy, gracias a otra era que se le llama Lumberjacks, que es hombres con barba, más varoniles. Como el guapo de mi esposo, ¿sí? Exactamente. Exacto. Cabello largo, barba. Eso hace que entonces los barberos empiecen a darse cuenta que pues sus abuelos o antepasados tenían la profesión y que ellos pueden empezar a ejercer. Entonces empiezan a sacar de lugares, de sus casas, sillas viejas, artículos, y empiezan a improvisar. A mezclar productos antiguos con productos nuevos. Se vuelven todos unos artistas. Hay campeonatos de barbería. Exactamente. Nosotros hemos participado incluso en competencias. Hay competencias de todo tipo: freestyle, velocidad, clásicos. Hay muchas categorías. Incluso hay gente que hace arte en los cabellos, digamos, como la cara de una persona famosa. O sea, ha evolucionado. De hecho, ahorita podríamos hacer tu rostro aquí, Gillo, ¿no?
ahí si quieres que me parece muy bien ahí. A ver, ¿a qué? No sé. ¿A qué? ¿Qué me lo pagas ahora? No sé si él quiere andar ahí en la cara de Gillo, ¿verdad? Detrás, pero tal bueno. Vez sí. Lo que sí, vamos a invitar a todos para que se den la vuelta por la barbería. ¿Dónde está ubicada? Estamos en Alajuela Centro, okay, costado ya. Este Plaza Real, pero no a Cinemas. Ok. Sí, ahí estamos, abrimos todos los días. Nos llamamos Más Barbería. Están en Plaza Real, dentro de al frente. Al frente. En la inmobiliaria. Ah, sí, okay. Es un edificio que está cruzando la calle. Buenísimo. Igual está apareciendo las redes sociales también para que ustedes por ahí los puedan ubicar, hacer y yo, cita. No le he contado. Y darse un chineo. No le he contado. Yo trabajo con él, vea. Vea, que enseñémosle que nosotros somos del mismo equipo, ¿verdad? Ah, ok. Somos del mismo equipo. Vea. ¿Qué fineza? Muy bien. Pero también soy de este equipo. Que venga a poner la mano aquí. Ya eso es amor. Esto es, ¿verdad? Y esta tarjetica yo se la iba a dar a Gillito, que aquí dice, léalo. Esto es para darnos la vuelta, entonces. Para que Gillito vaya. Sí, ahí dice, tenemos unas cosas. Ah, bueno, aquí, de hecho, vamos a regalar entonces unas. Unas gift cards. Para que la gente por ahí pues vaya y participe en nuestras redes sociales. Y aquí ahorita vamos a mandar a todos a hacerse su corte, nombre, a nombre de Gillito, mi amor. Gracias, Eduiges, de verdad. Y el código es. Esposo. Esposa Duiges, es el código. No sé, no leo bien. No, sí, léalo. Dice, Gillito, mi amor, y esposo. No. Esposa suya. No entiendo esposa lo suya que yo. Dice ahí, entonces. Eduiges, ¿tenemos obra de teatro? Sí, viernes, sábado, domingo en el Teatro El Ángel Tibás, detrás de la iglesia Tibás, okay. Que se llama El que no llora, no, y puntos suspensivos. Con los bebés, sabe. Exactamente. Viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 7 de la noche, y ahí van a aparecer todos los números para que me llamen a mí, y porque qué guapo que se ve. Te quiero, lo sabes. Yo también. Te quiero, ¿verdad? Tengo que llevarte por el camino, pero te quiero. Ya, seguimos con más de qué buena tarde, te quiero. Compartir es increíble, pero poder compartir con su familia y con sus amigos es lo mejor. Por eso, usted tiene que buscar ya las nuevas fragancias edición limitada de Airwick, que vivirán en cada rincón de su hogar en esta Navidad. Estas están enriquecidas con ingredientes de base natural y aceites esenciales. Así que experimente los beneficios de la naturaleza con Airwick para esta Navidad. Por supuesto, continuamos con más de Qué Buena Tarde, pero vamos a ir en este momento a una pequeña pausa y ya venimos con más. Qué buena tarde. Nos quedamos acá en la barbería, Nati. Tenemos muchos clientes. Y mientras tanto, ustedes por ahí vayan, busquen su cafecito, porque de regreso viene el juego favorito de la familia de los jueves. ¿Qué pasará? Así que ya casi volvemos con el mejor programa de las tardes. Qué buena tarde. Ese video es buenísimo. De canciones, de tener ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para que tú vas a qué dicha que siguen con nosotros, porque ahora yo les voy a contar muy buenas noticias. Si ustedes tienen una limitante por no tener un ingreso fijo, pues les voy a decir que con EMA eso se acabó. Ahora pueden hacer sus solicitudes de crédito de una forma muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es descargar la renovada app de EMA y precisamente con esto revolucionan las solicitudes de crédito. Lo único que necesitan es el app y el número de cédula y con esto acceden a un crédito 100% digital. Únete a la revolución y además solicita tu crédito de una forma muy fácil, re fácil y re seguro. Más información al 800-000-3662. Así, espero que lo hayan entendido. 800-300-3662 o también al WhatsApp EMA 8850-3662. Continuamos con más. Señoras y señores, bienvenidos al juego favorito de la familia costarricense los jueves con la tarde noche. ¿Qué pasará? Tres videos, tres participantes que lo van a dar todo el día de hoy. ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Como abuelita. Es yo. Que yo quiero la corona. No, le agradezco a don Hernán que me pidió la corona. Lo que les hace falta es bailar. Baile que ellas las inyecta, que el curiquitaca. Así que, por favor. Pasos prohibidos. Me tira, Edwiges. Tres pedazos, Edwiges. Vaya, vamos, chicas, vamos, Edwiges, por favor.
abra su espacio. Vamos al tiro de penal. Al tiro de penal, por favor. Al tiro del penal. Ay, ya no hace falta bailar el culiqui. Tres videos, chicas. Usted, Marianita, tiene rato de no venir a jugar, ¿verdad? Sí. Pero de ver que tiene la corona. Si no, don Hernán, él le ganó la coronita. Que don Hernán y yo somos amigos. Tres videos. Usted en la casa es el cuarto participante. Así que, ¿qué les parece? Tienen que poner. Vea, si los videos han estado difíciles. Uy, sí. Los de esta semana están imposibles. Así que vamos a ver el primer video aquí en ¿Qué pasará? Vamos a ver en qué. ¡Ay, niño, qué guapo! Este video es de Silvia. De Silvia. Felicidades a Silvia, que es toda una licenciada. Ahí va. Sí. Ahí va Silvia. Ahí va Silvia y hay un ternero. ¡Ay! Es que está muy corto. Es que sí, no se ve bien. Se cortó, ¿verdad? Se cortó. Ahí hay un ternero. Capita, enfoque la pantalla. El corte está... Es imaginario, el ternero. Se llevó el ternero. Ahí hay un ternero. Okay. Se los quiero decir así para no engañarles. Okay. Es que no veo. Por eso, porque no se ve el ternero, porque está oculto. Ah, pero sí está. Bueno, hay un ternero. Sí. Hay un ternero. All right. Okay. Yo que ya, se los voy a volver a poner. Gracias. Se los gracias, muy amable, porque los otros se los gracias, 4x4 no los andamos. Los andamos. Esto sí es real. Hay un ternero escondido. Sí. Ahí donde está Silvia va pasando con cuidado. La linda Silvita ya. Que le gusta andar en el bosque. Ella a ella le encanta la caminata. Uy, santísimo. ¿La vieron? Aquí va a pasar algo con el ternero. ¿Con el ternero? Y Silvia. Ah, okay. Okay. Opción A. No la alcanza. Ustedes querían desearle el mal. No la alcanza. Silvia corre rápido. Silvia corre. Claro. Silvia corre. Opción B. No, sí la alcanza. Sí la va a alcanzar. Opción C. No la alcanza. Y juas. Pero se tropieza. Y el ternero. ¿Usted por qué mandó ese video? Yo fui el que lo mandé, exactamente. El departamento encargado de enviarlos. ¿Qué va a pasar en este video? Opción A. No la alcanza, Silvia es muy rápido, flash. Opción B, sí la alcanza. Opción C, se tropieza. Es más, el ternero ni la toca. El ternero momento. Sigue. Paletas arriba en 3, 2, 1, tiempo. ¡Ay, Mariana! Silvia se cae mucho, Silvia solo en el piso. Oh. Sí, pero no, yo tengo la fe que no la haya alcanzado porque no se haya caído. Dice Mari que opción A no la alcanza. Opción B, nadie la está tomando. Y tanto Marianita como Eduviges. ¿Eduviges? Esposita suya. Opción C. Es que le encanta que yo le diga. Se tropieza. Vamos a ver qué fue lo que pasó en este primer video para ir calentando. ¡Qué ¡Uy, qué susto! Vamos, ay, Silvia. Silvia. Vamos, Silvia. Silvia. Vamos, Silvia, tropiézase. ¡Ay, se cayó! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos! ¿Qué hizo? No la alcanzó. ¡Te salva, Silvia! Opción B. No, opción A. Que le costó demasiado. Es que está buenísimo ese video. Silvia, usted sí corre rápido. Envidiosas, por favor, punto para María Fernanda. ¿Cómo envidiosas? Yo sí iba a aplaudir. No ha pasado nada. Pero, chicas, era una posibilidad. Sí, no eso. Ha pasado nada acá. I love it, Joe. I love you. Vamos con el segundo video. All right. ¿Les parece? Sí, yo estoy callada porque estoy concentrada. Voy a poner atención. Yes, I do. Vamos a ver. Check it out. Mira. Ay, Dios mío. Ay, señor. ¿Y cómo te fue, Jota? Ay, sí. Así le pasa a uno, Marianita. A veces. Así fue, así fue. La pregunta. ¿Vuelvo a poner? No puedo. Pues a la serio. No puedo. La pregunta. Así le pasa a uno, se va de jupa. Pónganselo, porque ni van a saber. Vea todo bien. Vamos a ver, ¿por qué se cae? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Dios! Iba para el baño de perros, literalmente. Chicas, vuelven a su posición. ¡Atención! Está buenísimo. Lo vieron dos veces. ¿Qué? Dos veces.
se llama este lugar? Mentira. Ay. ¿Cuántos perros había en total? Tanto en la tina como fuera de la tina. Jamás. ¿Qué? ¿Cuántos perros había en toda la habitación? Tomando en cuenta los que están en la tina y los que están afuera. Opción A, solo había un perro. Opción B, solo había dos perros. Opción C, había tres perros. ¡Qué madre, no vi! Yo creo haber visto. En la casa son recontra inteligentes y cuidadosos con las preguntas y los detalles. ¿Cuántos perros había en total? ¿Había uno? ¿Habían dos? ¿Habían tres? ¡Tres, dos, uno! ¡Paletas arriba! ¡Uy, Marianita! ¡Ay, no! ¡Ve que nunca gano! Mariana. Bueno, ¿de qué sabes? Ojalá me pantara igual. ¿De qué sabes? Estoy pateando aquí. Es que donde ella se cae hay uno que ella aplasta y el otro. Entonces quiero la B. ¡Ay, ey! ¡No! Pues, le doy chance que lo cambie si quiere. No. ¿Quiere cambiar? No. Ok. Soy una mujer muy decidida. Marianita dice que había un perro. Y una vez digo que no. ¡Ah, es en serio! Las chicas dicen que había dos perros. Me imagino que los dos perros que vieron en la tina. ¡Ay! Ay, no, en la tres. Había uno. El amo de los perros. Había. ¡Ay, jamás! Tres. ¿Cómo va a haber uno de esos? ¿Dónde están? Sí, ¿cómo voy a ver yo eso? No te veo. Lo puse dos veces. Mi el amor, video. Eso parece un almohadón. Ya, pero yo decía si tres perros, ¿cómo digo que no? Para que se moviera, yo decía que eran perros. Pero a ver, ¿dónde ay, están? Punto. ¿Dónde están? Ay, los perros, pero eso sí es porque yo estoy mega, vea. Sigue ganando. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo María Eduiges. María Eduiges. No, sí, por favor. Por favor, mujeres, a sus puestos. Voy con el último video. Ya en ese momento y póngale en full sí están atención. Sí están difíciles. Full atención. Estoy nerviosa. Aquí no sirven personas con miopía. Vamos a verlo. No, yo. Solo una vez lo voy a poner. Solo una vez porque ya se acabó. Aquí enfocando. La chamba. Ahí está, Silvia se le fue el agua. Pobre Silvia, Silvia. Silvia, nuestra querida jefa y directora, estaba llevando agua por una ventana. Se fue el agua allá donde ella. En Escazú, ella vive allá. Escazú. Okay. Atención. ¿Puedo decir algo, Gillo? ¿Qué ojos más lindos? Opción A. Se cae el balde. O sea, se le cae el agua. Para nada estoy jalando agua. ¿Estás seguro que es agua? Opción B. Se cae el balde y se cae Silvia por la ventana. A mí me pasaría eso. Opción C. Se cae Sil. Se cae el balde y se cae la pared. ¡Oh! ¡Ay, qué mala suerte! Opción A. Solo el balde se cae. ¿Para qué le vamos a desear tanto mal? Opción B. Ya empieza aquí el diablito a funcionar en sus cabezas. Se cae el balde, se cae Silvia por la ventana. Y ya así para terminarla de hacer, se cae Silvia, se cae el balde y se cae la pared. Si saca la opción, se me enojo, ¿verdad? 3, 2, 1, paletas arriba. ¡Fea! Es que esa pared se ve medio, medio. Esa pared se ve medio, medio conversada. Pero digamos, ya señoras, yo perdí. Dice Marianita que se cae Silvia y el balde. Yes. Y las chicas dicen que voy a cambiar la A. Que todo eso. Va a cambiar la A. Ok. Se cae solo el balde. Es para hacer ABC. Y Mari dice que se cae todo, ¿ok? Vamos a ver qué fue lo que pasó el día de hoy acá con Silvia llevando agua. Ahí lleva agua porque va para el baño. Va para el baño. Tome chichi. Sin embargo, queda empate el es día que de yo hoy. Yo tengo que decir que esa parecilla se veía medio conversada, no sé. Quedan empate. Gracias, don Hernán. Eduiges no hace ningún punto el día de hoy. Vamos a la pausa. ¿Cómo les fue? Eso duele, Mari. Vamos a las redes sociales y nos cuentan. Ya casi venimos con más de qué. Buena tarde.
El tema que trae el día de hoy, don Hernán, está pero en tendencia. Siempre va a estar en tendencia. Pero lo primero, bueno, darle la bienvenida a mi querido Hernán. Muchas gracias. La enciclopedia, la gente lo adora, adora esta sección. Quiero que vean lo que me trae don Hernán el día de hoy para esta exposición. Ya les voy a enseñar este libro, ¿verdad? Lo primero es esto que está en esta silla, que le va a parecer a usted pues curioso y pues a lo mejor usted empieza a sacar por ahí sus conclusiones. Don Hernán, la enciclopedia de las plantas en Costa Rica. ¿Qué es esto y para qué sirve esta dona? El obeso, vamos a hablar de obesidad. Ajá. El obeso, cuando se siente en lo plano, comprime los vasos capilares del ano. Entonces vienen las hemorroides. Y el otro comprime la próstata. Entonces el obeso tiene que usar este tipo de asiento en donde pone el ano exactamente aquí para que el cuerpo no presione y no produzca hemorroides ni afecte la próstata. Exactamente. De hecho, les voy a mostrar aquí con esta cámara para que ustedes vean, porque tiene esa, tiene ese espacio ahí que dice Hernán, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Entonces es como muy utilizado, ¿verdad? Claro. Por ellos. Y por ejemplo, los taxistas tienen que andar usando esto, porque ellos andan sentados en caliente todo el día. Y dice que no se pueden levantar a orinar porque no pueden andar orinando en ningún lado. Entonces Hernán, le afecta mucho. Y para entrar en materia con las plantas, ¿verdad? Vamos a ir y ahorita vamos hacia acá. Ahora, la obesidad es una enfermedad metabólica. Ajá. Y el agente principal es el pan de trigo, que ese es el libro. A ver si le lee usted la introducción aquí. Aquí ahí, donde dice que precisamente dice que pierda el grano entero y pierda peso y encuentre el camino para la salud. Este libro que nos da Hernán acerca del pan. El pan, nosotros nos gusta. Sí. El problema es que si lo usamos mucho y abusamos, viene casi 10 enfermedades. Uno, cáncer, la obesidad, esto aumenta la obesidad. Ajá. Y produce cáncer, diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, sí, enfermedades del hígado. La rifa completa. Todo completo. La rifa. Entonces nosotros, el uso del pan creemos que es altamente medida, pero la obesidad está sentada aquí. Vamos a ver entonces cómo podemos colaborar a la gente si en aquí la casa están apuntando los remedios. Plantas. Primero, yo soy su modelo, se recuerda que yo soy. Esto es, ahí hay dos unidades. Ajá. Este es cáscara del palo de limón ácido criollo. Okay. Ese puñito se hierve en una taza con agua, se toma en ayunas una semana. Y la otra semana va a usar guarumo. El guarumo baja la presión sanguínea, baja de peso, baja la diabetes. Esto es guarumo. Guarumo, sí. ¿Y esto cómo se hace? También se hierve. Se hierve, sí. Entonces, una semana es casca del palo limón ácido y una semana es guarumo. Y así, esto se va a tomar 4 semanas, pero alternas. Pero vea, si hace mal este, se queda calvo. Ah, ¿en serio? O sea, hay que tener cuidado entonces con ese. Y este es muy peligroso porque baja la presión sanguínea, no puede andar manejando. Ustedes tienen que consultarle a Hernán cuando vayan a hacer alguno de estos procedimientos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? En la época de los años 30 y 40 se importaban pastillas de este lecho. Este lecho macho, le decimos. Este, cuando la vaca da leche, la leche trae 4 principios con cáncer. Ay, importamos pastillas de estos, ya nos importan. Ahora, tenemos la salvada que tenemos las hojas de guayaba. Ajá, para que usted lo ve en televisión, QG5, para todos los problemas digestivos. Cuando usted come mal, no le gustó, hojas de guayaba. Ese sí lo he escuchado mucho. Luego aquí tenemos. Y eso, perdón, para volver a las hojas de guayaba. Dos hojitas. Por una taza de agua. Como un té. Como un té. ¿Y eso en qué nos va a ayudar, don Hernán? Todos los problemas digestivos se corrigen con la guayaba. Por eso en televisión ve el QG5 y ahí le dice todos los usos medicinales que tiene la hoja de guayaba. Es esto entonces. Sí. Oh, qué increíble, eso sí no lo sabía. Aquí tenemos. Realmente no sabía nada, pero bueno, ese todavía no. El moriseco. Esto en África y en Asia se utiliza para bajar de peso. Esto se pone en la sopa de vegetales y todo también, pero este es el fundamental. Se estudia aquí en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, y se verificó de que esto es para bajar de peso tomado en una sopa. Si ustedes quieren toda esa información, recuerden que tienen al especialista. Qué bueno que en Qué Buena Tarde los jueves lo tenemos por acá.
La berenjena. Ajá, la berenjena. La berenjena chupa grasa. Entonces, cuando la mujer tiene celulitis en las piernas, sacan la rodaja y lo ponen en las piernas para chupar la grasa. Luego, como el hígado lo tenemos dañado, el que tiene obesidad, se agarran dos hojas de almendro de playa, grasa del hígado, colesterol del hígado, tumor del hígado, cáncer del hígado, diabetes, y sube el sistema defensivo. ¿Esto es una hoja de esas, de almendro? De almendro, sí. Y se hace igual en té, don Hernán. Té, sí, sí. Qué espectacular. Tenemos el mozote. Ah, el mozote es buenísimo. El mozote, nosotros cuando tomamos licor perdemos la mucosidad del estómago, el mucílago, y tenemos que tomar esto para que nos dé una cobertura en el estómago y nos defienda contra los daños que nos hacen el estómago. ¿Cada cuánto debería tomar uno mozote? Ojalá todos los días por lo menos un vasito. ¿Y qué, en la mañana siempre, don Hernán? Siempre, sí. Hijo de pucha. Esta hoja no calza acá, pero difícilmente la encontramos. Este se llama nabo. Este se utiliza para cálculos hepáticos y renales en vinagre de manzana. Y esta hoja es para la mujer de sangre, grupo sanguíneo O. Tienen poca vitamina K. Entonces el ciclo menstrual les dura 10 días, 15 días, y comiendo esto les da vitamina K y el ciclo menstrual se les va a reducir. Buenísimo, Hernán, tenemos que llegar hasta acá y siempre agradecidos. Vamos a hacer una cosa, Hernán, para el siguiente vamos a hacer parte 1 ahorita y parte 2 la otra. Pero creo que no le va a alcanzar para la otra. Ya me encontré el coco mal puesto aquí. O sea, yo vengo y estoy aquí, pon atención, escucho. Entonces está comiendo Hernán. Muy correcto. En la exposición de la próxima comiéndose semana. Comiéndose la exposición la otra semana. Pero bueno, hay un manguito que se ve. Toda la admiración, todo el respeto que se merece siempre don Hernán. Este aplauso es para él. Muchas gracias, don Hernán. Tenemos ese honor de tenerlo acá en el programa. ¿Este a quién se lo vamos a dar entonces, don Hernán? Bueno, para el que tiene hemorroides o que tiene prostatitis o los taxistas. Ya ahorita voy a hacer por ahí una encuesta. No menos que ahorita yo estoy bastante encuesto. Nos tenemos que ir. Mañana viernes tenemos programazo de fin de semana. Semana. Vámonos, de Hernán, la verdad es que ya. ¿Para dónde vas? Vamos, saludos. Para la gente blanca y mira la.